Aló, ya estamos de vuelta. Están revisando. Y entonces finalmente llegamos a ese modelo después de afinar las cardinalidades, ¿no? Que un alumno puede figurar en una matrícula o en muchas matrículas y no tiene cero en ningún lado, porque no puede haber alumnos sin matrícula ni matrícula sin alumno. Y luego, en una carrera, sí puede haber una carrera nueva donde nadie se haya matriculado aún, por eso aparece el cerito ahí, ¿no? En matrícula, toda matrícula tiene que tener uno o varios detalles. No puede haber una matrícula sin detalle. Ese no cabía ahí. Aquí sí se queda, porque puede haber un curso nuevo que no figura en ningún detalle de matrícula, ¿no? Recién no han creado el curso todavía, ¿no? O sea, así como puede haber una carrera nueva, también hay cursos nuevos, entonces todavía nadie se ha matriculado, ¿no? Y así queda. Así queda el modelo. Vamos a ver otro ejemplo. Aleja de tu ciudadano. José Luis acaba de llegar. Ya, entonces ya encontramos, ahora no es precisamente un documento donde haya una instancia y que tiene que saber reconocer. En los casos anteriores teníamos una matrícula, un recibo, una boleta, una factura, puede ser. Pero este caso es un muestreo de varios datos sobre las órdenes de compra que se hacen en una organización comercial. Entonces, nótese que nos está mostrando en realidad varias instancias. Aquí no hay una sola instancia, ¿no? Aquí hay varias compras, ¿no? A ver, fíjese, por favor. Tienen el ID orden 2301, 2301, 2301. Es la misma fecha, el mismo cliente. Ah, quiere decir que esto es una sola orden de compra. De aquí hasta acá. Es una de compra, pero que lo están mostrando en detalle, ¿no? Varias veces aparece 2301 porque se han comprado tres cosas ahí, ¿no? Tiene la fecha, el ID del cliente, el nombre del cliente, la ciudad, el número del artículo o código, el nombre del artículo, la cantidad que compraron y el precio. Pero también tienen a otra orden ahí, la orden 2302, donde casualmente se compró solamente un producto, ¿no? Y no es obligación comprar varios, uno nomás. Luego tienen la orden 2303, donde hay dos compras que se han hecho, de dos productos. Miren, aquí están mostrando varias instancias, y no hay que confundir, normalizar, dicen, allá. Disculpa, ¿puedes silenciar a todos? Sí, a ver, alguien está conversando por acá, vamos a ver. No, no, ya lo cerró, lo cerró. Y ahora sí, ¿no? Ya veo, Sí, vamos a ver. gracias. Ya. Ya, entonces, como pueden ver, hay que tener cuidado. ¿A qué nos están presentando? A ver. Órdenes de compra, ¿no? Pero ¿cuántas órdenes de compra hay ahí, en ese muestreo? ¿Cuántas puede ver? Hay tres nomás. Hay tres, ¿no? Hay tres, ¿no?
Ya, entonces hay que tener cuidado con eso. No es una sola orden de compra, sino son tres órdenes de compra en realidad, solo que nos están mostrando los detalles en cierta forma, ¿no? Pero sabemos que hay un ID orden, una fecha, hay un código de cliente, un nombre de cliente, la ciudad del cliente, el número del artículo que se vende, el nombre del artículo, la cantidad y el precio. Entonces ahora hay que plantear todo esto como una entidad, ¿no? Una entidad. Y notamos ahí, pues, que como dijo aquí su compañero, hay en realidad tres órdenes, ¿no? No es una nada más. No son tampoco que cada una es una orden, ¿no? Ya, son los detalles. Aquí hay una orden, tres en una. Aquí hay una y aquí hay dos, ¿no? Y vamos a representarlo entonces como entidad. Así sería, ¿no? Y de orden, de la orden, el cliente, nombre del cliente, ciudad, número del artículo que se vendió, el nombre del artículo, la cantidad vendida y el precio, ¿no? Ahora, en cada una de las filas, ahora esto sí ya es una representación de la entidad en una cuadrícula. En cada fila tiene que haber solo una orden nada más. Aquí está la 2301, hasta la 2302, aquí está la 2303, 2304, etc. Cada fila es una orden nomás, ¿no? Así que no confundir con el documento que está arriba. Nos sirve de guía, sí. Entonces, en esa orden 2301 le pregunto lo siguiente. Fecha. Fecha. ¿Hay varias fechas? En la orden 2301, ¿hay varias fechas? Y me dice que hay 2302, 23, pero es la misma fecha, pues es una sola fecha nada más, ¿no? Claro, es una sola fecha para esta misma orden. Ahí se está repitiendo el ID cliente. Sí, profe, 101, 101. No, no es que se esté repitiendo. El grupo repetitivo, entonces, es una noción que salió de COT, pero COT hablaba inglés. Posiblemente no quiso decir que se repetía precisamente, sino que había un valor multivaluado por instancia, ¿no? Pero ustedes saben, pues, que a veces las traducciones se pierde a veces el sentido, ¿no? El sentido de lo que realmente se quiso decir. Ese es el problema de los idiomas, ¿no? Cada país tiene su propia idiosincrasia al momento de hablar y una palabra puede significar otra de repente, traduciéndola literalmente en otro país, en otra región, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. El del grupo repetitivo se quedó así, pues ya está formado por instancias que tienen más de un valor, ¿no? En un atributo. Eso es, no que se repitan, porque si dicen que se repitan, pues aquí dicen, se está repitiendo el ID cliente, se está repitiendo la fecha, se está repitiendo el nombre del cliente. Pero es que es una misma instancia nada más, y en esa misma instancia hay un solo valor. Eso es lo que tiene que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, estas tres en realidad es una sola que la tratamos de representar en una sola fila, ¿no? Ahí debe estar la orden 2301, después la 2302, después la 2303, después la 2304 y todas las demás, todas en una fila. En el caso del 2301 hay una sola fecha, hay un solo ID cliente, hay un solo nombre de cliente, hay una sola ciudad también. Pero en el caso del número del artículo, fíjese, son diferentes, ¿no? Son diferentes. Hay varios valores que ahí deben juxtaponerse uno encima del otro, ¿no? Ahí viene el problema del grupo repetitivo. Igual con el nombre, igual con la cantidad, hay varias cantidades, hay 3, 6, 8, ¿no? O sea, no es que se repitan así literalmente, sino que hay muchos valores en la misma instancia, diferentes. Más bien, cuando son diferentes es porque son varios, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con los muestreos a veces. Precios también son varios precios, ¿no? Y todos tienen que estar en la misma fila. Entonces se juxtaponen si lo queremos presentar como una tabla. Lo mismo pasa con el 2302, no hay problema, ¿no? Porque justo es uno nomás. O sea, tenga cuidado también, de repente justo agarra este muestreo y no es repetitivo, pues, ¿no? Porque todo es un solo valor. Pero por eso tiene que tener varios, ¿eh? Varios para poder darse cuenta. En este caso, el 2303 son dos, pero en caso de la fecha, es la misma fecha. En caso del cliente, es el mismo cliente, el mismo nombre, la misma ciudad. Pero en los atributos sí comienzan a cambiar. Raqueta, funda, etcétera, número de artículo, cantidad, ¿no? Entonces, eso hace que nuestra, esa entidad tenga grupo repetitivo.
vuelvo a repetir, no traducir literalmente. No es que se repitan los datos. Si se pone que se repita, me va a decir pues, que la fecha, el cliente, el nombre del cliente son repetidos porque se repiten. No es la misma, no son diferentes instancias. En realidad es una sola instancia. 2301 es una sola instancia de orden. Es la orden 2301. Y ahí hay un solo valor para fecha, un solo valor para cliente, un solo valor para nombre, un solo valor para ciudad. Pero en artículos sí hay tres valores diferentes para el nombre, tres cantidades diferentes, diferentes precios, varios. Entonces eso me implica de qué se trata el grupo repetitivo. Ahora sí, no se dejen engañar por las apariencias, ¿no? El modo que se presenta la data a veces confunde. Entonces sacamos el grupo repetitivo y pasamos a la primera forma normal. Quedaría que y de orden, fecha y de cliente, nombre de cliente, ciudad, el otro sale para formar otra entidad, pues, ¿no? Y esto ya estoy seguro que está en primera forma normal porque aquí en cada fila solo hay un valor para cada atributo, ¿no? Bien, entonces con el grupo repetitivo y llevándonos una copia de la clave primaria que pasa como foránea, formamos otra entidad, la entidad B. Y de orden pasó como foránea, acá está. Y de orden pasa como foránea. Y todo el grupo repetitivo también. Entonces ahora sí tenemos que esto se subdividió en dos, ¿no? A y B. Donde aquí todo es plano y en B también todo es plano, ¿no? Sí, porque aquí se repite, por supuesto, pero aquí se puede poner cada artículo por separado sin ningún problema, ¿no? Entonces ahí tenemos dos entidades ahora en primera forma normal. Para pasar a la segunda, les decía, esto está probado que es plana porque miren, puedo poner 2301, repetir, y aquí se ponen todos los atributos que los otros valores de los otros detalles del pedido, ¿no? Sin ningún problema, y todo es plano, ¿no? Estaría en primera forma normal también. Y de orden, aquí sí es clave foránea, y se puede repetir. Aquí no, porque es clave primaria. Y ahora el nexo entre ambos es y de orden, una primaria y la otra foránea. Y ahora vamos... A la segunda. ¿Qué pasa con A? ¿Cómo es la clave primaria de A? Simple. Formada por un solo atributo. Y ya saben, eso es el corolario de la segunda forma normal. Si una entidad está en primera y su clave primaria es simple, automáticamente pasa a segunda. ¿Por qué? Porque no se podrían encontrar dependencias parciales en una clave que no tiene partes, es única, es atómica, no se puede decir que el ID de cliente depende de un pedacito del ID de orden, ¿no? Es depende o no depende nada más, pero no hay parciales. Ya está en segunda, entonces. Ahora, una regla de negocio es que un artículo no se puede repetir otra vez en la misma orden, ¿no? Es igual que las facturas de los productos que vimos, ¿no? Si quieren más artículos, más unidades, pues cambian la cantidad nada más, pero el artículo no se repite otra vez. Entonces aquí tengo una parcialidad. Con el número del artículo se identifica el nombre del artículo, ¿no? Porque eso no va a cambiar. La cantidad sí, eso va a cambiar, ¿no? La cantidad va a ser diferente en cada venta. De repente ese mismo artículo en otro orden es otra cantidad, el precio también puede variar. Entonces aquí hay una parcial nomás. El número del artículo identifica al nombre del artículo. Y la clave primaria en B, ¿por qué salió? Porque esta combinación no se puede repetir, esa es la clave primaria, ¿no? Y de ahí buscamos que aquí hay una parcial y las otras no. Entonces separamos el atributo que es anómalo, o sea, el que tiene la dependencia parcial, y lo separamos con quién lo identificó, quién, el número del artículo. Entonces, con eso formamos la entidad, con el número del artículo y justo el que identificó, ¿no? A este de acá, con esos dos. Y luego, lo otro queda pues sin esto ya, y tendríamos cantidad y precio. Y las dos en segunda forma normal. Más A, que ya está en segunda, tendríamos tres entidades en segunda forma normal, ¿no? A, B1 y B2. Y ahora pasamos a la tercera. Ahí está. En A. En A, con el ID de orden puedo identificar el ID de cliente. Pero con el ID de cliente puedo identificar el nombre del cliente y la ciudad del cliente. Entonces, esto es transitivo porque a través de un intermediario llegan a la clave primaria. Se separa. Se quita lo que es la anomalía. El nombre del cliente, la ciudad, se van. Y me queda así, ya no tiene dependencias transitivas en tercera. En A2, ¿cómo se forma?
Con el atributo que identificó las anomalías, en este caso el nombre del cliente y la ciudad fueron identificados con el ID del cliente. Entonces, con ese atributo y las anomalías detectadas o identificadas, se forma la entidad A2, ¿no? ID del cliente que identifica a lo que tenía dependencia transitiva. Ya también está en tercera, ¿cierto? Pero hay una característica. Aquí este va a ser primario, este va a ser foráneo y van a poder establecer el nexo a través de ahí, ¿no? Luego, B1 que ya estaba en segunda, pero no le encontramos dependencia transitiva. Por lo tanto, ya está en tercera también, ¿no? Ya está en tercera. Cuando no encuentras anomalías, porque está normalizado. Profesor, una consulta. Sí, dime, dime. En B1, ya. El atributo número de artículo no debería decir clave foránea. ¿O? Sí, debe decir. Ya me olvidé de ponerlo. Como aquí es primaria, esta automáticamente pasa a ser foránea. Está bien. Esta es foránea en realidad, ¿ya? Porque si en un lado es primaria, en el otro tiene que ser foránea. Se parece en otra parte es foránea, ¿ya? Ahí es clave foránea, sí. Ya, muy bien tu observación. Seguimos. Entonces quedaría así, ¿no? Ahí sí se lo puse ya, ¿no? La primera entidad, pues, es la orden, ¿no? Solamente que ya estaba simplificada. La segunda entidad es cliente, porque tiene datos de cliente. La otra está especificando qué se compró en cada orden. Entonces, es el detalle de la orden. Y la última, datos del artículo, nomás, número del artículo, es artículo, ¿no? Y como bien decías, esta es una clave primaria compuesta por dos foráneas, ¿no? ¿Sí? Entonces, nada más quedaría pasarlo al modelo lógico, así, ¿no? Respetando las cardinalidades seguidas, ¿no? Sin ningún problema, ya saben eso, ¿no? Eso es algo sencillo. Bien, entonces vamos a dejar ahí, pero a ver si... Yo les voy a subir un ejercicio por el WhatsApp, luego, ¿ya? Para que lo quede como una tarea de esta semana, ¿no? Por el WhatsApp lo voy a subir. Pero voy a grabar hasta donde hemos llegado ahora. Antes de terminar la sesión, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Sí, dime. La anterior semana no colgó ninguna tarea, pero usted dijo que hiciéramos algo y al final no encontré lo que quería que hiciéramos. ¿De la semana pasada? Ajá. La semana pasada, a ver, déjame revisar, ¿ya? Déjame revisar. No colgo nada, no hay problema, ¿ya? Pero ahora sí les voy a dejar, ¿ya? Sí lo dijo. Dijo que se tenía que hacer el modelo lógico del ejercicio de la empresa de trabajo. Pero por eso, lo estaba buscando. Ah, ya, listo, ya. Ya, correcto. Lo que pasa es que tengo ahorita tantos grupos, no solamente acá, sino también en ICIL. Entonces, a veces me mareo. Ya. Está bien. Pero le podemos enviar la tarea, ¿verdad? Sí, no hay problema, normal. Bien, normal. Claro. Sí. Ya. Entonces, ¿alguna otra pregunta más? Si no hay más preguntas, entonces lo podemos dejar ahí. ¿Ya? Que tengan, que termine su fin de semana bien. Queda el domingo todavía para que descansen un poco. Y bueno, si hay alguna pregunta durante la semana, a través del WhatsApp. Y por ahí les voy a dejar una tareita para que la cumplan también, ¿ya? Profesor, una consulta. Usted mencionó que iba a colgar en el Drive para poder descargar el SQL, creo que mencionó la semana pasada. Ah, ya. Sí, tengo un Drive que le tengo que asignar. Para que siempre y cuando el sistema operativo donde vamos a instalar esté en español. Sí, está en español, porque ese software que tengo está en español. Ya, sí, al menos yo ya tengo software en español y sí quería descargarlo, ¿no? Porque ¿cuándo sería la práctica, profesor? ¿Cuándo se lleva a cabo la práctica? Ya, es justo en la última sesión, que viene a ser el 9 de mayo. Ok. Ahí hacemos el 9 es el examen. Bueno, por ahí casi. Entre el 2 y el 9 de mayo. Generalmente esa implementación lo hago al final. Y ahí es donde se necesita el software para implementar. Pero es fácil. Adicional, al terminar el curso, ¿podemos seguir el curso que viene con usted?
Claro, sí, me han dicho que vaya haciendo una lista para que vayan programando el siguiente curso. Sí, por eso. Sí, sí. Ya, genial. Ya, listo. Entonces yo voy a hacer una lista con ustedes para que se programe el otro curso en el mismo horario, por supuesto, ¿no? Bueno, entonces, cualquier cosa por el chat, ¿ya? Listo, profesor. Gracias. Ya, muy bien. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches.